Tuvimos también la posibilidad de realizar algunas demostraciones para chef y encargados de restaurantes de hoteles de alta calidad, donde se demostró cómo es el manejo de la carne que viene envasada al vacío, en la cual participó el presidente Ulises Forte, el vicepresidente Jorge Torelli, y hubo una presencia importante de este tipo de gente. Y a su vez, lo que es muy interesante en China, tienen plataformas similares al WhatsApp, pero se llaman, por ejemplo, WeChat, y donde la demostración esta fue seguida en vivo por casi 400.000 personas.